hace aproximadamente 30 años, llegó a nuestras vidas, no recuerdo bien cómo, una nueva actividad deportiva. En aquel momento, dada la casi nula información que sobre ella había, bien pensamos que seríamos unos de sus primeros practicantes y que por sus especiales requisitos sería minoritaria. Poco después comprobábamos que ni una cosa ni la otra. Pasado el tiempo, se ha convertido en un deporte con numerosos seguidores y aficionados. Y además, si investigamos un poco, podemos comprobar que la historia se remonta a principios del siglo XX, con un protagonista clave, Lucien Briet, un espeleólogo, fotógrafo, escritor y aventurero francés que, a través de una serie de viajes por el Alto Aragón, encontró, puede decirse que descubrió, un buen número de cañones, desfiladeros y barrancos allí ubicados. En el año 1909, un grupo de exploradores franceses, liderado por Édouard Alfred Martel, trataron de remontar la garganta de Oladubie-Olcharte, ubicada en la Rau, en la región de Aquitania, en el histórico territorio vasco-francés de Sola. Sin embargo, en esta primera incursión, solo consiguieron llegar hasta la mitad de su recorrido. Fue en el año 1933 cuando otro grupo de exploradores franceses logró, por primera vez, descender completamente una garganta. Sobre estos primeros pasos en el barranquismo, cabe destacar un dato curioso. Los barrancos se exploraban y aperturaban de manera ascendente, no de forma descendente como se hace hoy en día. Así, los aguerridos exploradores de esa época tenían que cargar con material muy pesado y voluminoso, por lo que, en muchos casos, ascender un barranco llevaba varios días e incluso semanas. No es hasta finales del siglo XX, en 1995, cuando se publica el primer manual de barranquismo en España de la mano del Club Punto Límite, llamado Manual de Técnicas de Descenso Deportivo de Cañones y Barrancos. Desde entonces, los asiduos a esta actividad no han dejado de crecer. Para la práctica de este deporte es conveniente contar con la pertinente licencia federativa. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada cubre por el momento esta actividad del barranquismo. Queremos recordar que estamos hablando de un deporte de los denominados extremos y no debemos en ningún caso tomarlo a broma. Se ven muchas imprudencias de personas que piensan que, por ser jóvenes y fuertes, serán capaces de resolver cualquier contingencia o que se aventuran en cualquier barranco sin tener el mínimo conocimiento. Existen muchos niveles de dificultad que tenemos que saber valorar. No es lo mismo descender un barranco con la fisonomía de un aquapark, apto para todos los públicos. Un buen ejemplo de ello sería el popularísimo Barranco Vero, en la Sierra de Guara, que afrontar otros descensos que, por su conformación, longitud, dificultad técnica, exigencia física, nivel de agua o un poco de todo, no están al alcance de los no iniciados. Ejemplos de estos últimos podrían ser el Gorgonchón, el Otín o el Gorgas Negras también en Guara, el Arado en Portugal o el Alta Ineta en el Pirineo francés. Incluso, a la entrada de algunos descensos, existen carteles informativos advirtiendo del peligro e informando de los accidentes ocasionados por el agotamiento y la hipotermia. El barranquismo es un deporte de grupo, al menos dos personas, y debe practicarse con el equipo adecuado. Lo mínimo que necesitaremos es traje de neopreno de dos piezas, botas de trekking, aunque es mejor si son específicas de barrancos. Hay quien lo practica con zapatillas de deporte, aunque nosotros lo desaconsejamos dada su inconsistencia y desprotección en los tobillos. Casco, arnés, descensor, cuerdas de la longitud apropiada. Además, es muy aconsejable, y nuestro grupo lo tiene por norma, llevar el doble de cuerdas de las necesarias. El resto del equipo aconsejable estaría formado por mochila para barrancos, escarpines sin suela, chaleco, según lo friolero de la persona o si el barranco es muy acuático, guantes de neopreno, cabos de anclaje, bagas, mosquetones, bidón estanco, gafas de piscina y, si se descienden barrancos de cierta dificultad o no muy frecuentados, también es conveniente llevar material de instalación y sistemas de autorrescate como martillo, anclajes, burilador, cintas y cordinos, yumar o ascendedor, pedaleta, botiquín, navaja, manta térmica, cinta americana, bridas, mechero, silbato, teléfono móvil, además de comida y, por supuesto, bebida. En esta actividad, como en la mayoría de deportes acuáticos, el cuerpo consume una gran cantidad de líquido, siendo necesario hidratarse frecuentemente. Como podéis ver, el material necesario para realizar la actividad con seguridad es abundante y os aseguro que pesado.
Como curiosidad, os daremos un dato. En cierta ocasión llevamos una báscula de baño para pesarnos al final de un descenso. Con el material y el neopreno mojado, ya sin la comida ni la bebida, pesábamos 20 kilos más. Como decimos, con el paso de los años, el barranquismo ha ido evolucionando en muchos sentidos, y en alguno no ha sido precisamente para mejorar. Tal es el caso de la suciedad, residuos y desperdicios que hemos podido encontrar en muchas de las gargantas que hemos descendido, especialmente si están próximas a alguna localidad. No voy a sermonear que cada uno se tiente los bolsillos de su responsabilidad. Esta evolución que mencionamos también ha afectado a nuestro propio grupo, en cuanto a material, conocimientos técnicos, objetivos y hasta en sus propios componentes. Actualmente contamos con un grupo donde se aunan experiencia e ilusión, y donde se cuentan más chicas que chicos, cómo cambian los tiempos. Una figura sobre la que cabe especial mención en nuestro grupo es la del aproximador. Y os preguntaréis, ¿eso qué es? En pocas palabras, se trata de una persona que nos aproxima al barranco, y de ahí el nombre. Aunque vale la pena desglosar su labor, que no se queda en una mera aproximación en coche. En muchas ocasiones, la cantidad de material que hay que acarrear hasta la entrada o cabecera del cañón es abundante y muy pesada. Entonces, esta persona se carga con unos cuantos kilos a la espalda, sube con nosotros y luego regresa al coche. Y por supuesto nos va a recoger al final del barranco y nos encuentra el lugar perfecto para, según el horario y el tiempo empleado, comer, cenar o refrigerarnos. ¿No es un lujo? Muchas gracias, Eduardo. Bueno, alguna vez le hemos dejado que nos acompañe también en algún descenso. Desde nuestros inicios hemos realizado un número considerable de barrancos, y no solo en España, también en el sur de Francia o Portugal. Ojalá hubiéramos tenido presupuesto para visitar paraísos del barranquismo como Nueva Zelanda o la isla Reunión. Aunque también nos encanta conocer lugares nuevos por aquí cerca, y como decimos nosotros, descender barrancos de coleccionistas. Para nosotros lo más importante en el fondo es disfrutar de una buena jornada con amigos, aunque repitamos descenso. Otro clásico de cada temporada es lo que llamamos el barranco de novatos, un barranco que puede tener diferente cada vez y cuya finalidad es siempre la misma, dar a conocer este precioso deporte a personas que no han tenido ocasión de bajar un río por donde no es. Para finalizar, solo deciros que, al igual que en la montaña, respetar todas las normas de seguridad es fundamental, ya que nos encontramos en un medio en ocasiones muy peligroso, al que nunca vamos a poder vencer, ya que el agua siempre será más fuerte que nosotros. Pese a todas nuestras medidas de seguridad, siempre puede ocurrir algún incidente, como veréis más adelante en el vídeo, en dos rescates en los que no nos quedó más remedio que pedir ayuda. Quiero destacar que tanto en el rescate de nuestro compañero Miguel, el Biri, en el barranco Causacas, en Asturias, como en el de Luna, una perrita que había caído al barranco Sorrosal, en Broto, Huesca, contamos con la inestimable actuación del Grain, la cual fue impecable. Vaya desde aquí una vez más nuestro reconocimiento a su siempre eficaz labor y gratitud por su impecable servicio. Ahora veamos esta pequeña muestra de nuestras andanzas por este mundo tan hermoso, único y majestuoso que es el de los cañones y barrancos. Y ya sabéis, cuando el río suena, me es muy grato presentar un breve y humilde resumen en imágenes de lo que fue un estupendo fin de semana por los barrancos de la Sierra de Guara. Para dar paso a lo que pasó, repasemos paso a paso cada paso que pasamos. Por pasos. Uno. Buenas noches. ¡Bravo! Dos de las principales características de la Sierra de Guara son su aridez y su permeabilidad superficial. Gracias a la escuela. Y a partir de aquí, lo que pasó será mejor que lo veamos en el siguiente montaje. Sí. Dentro del vídeo. Dentro del vídeo. Bueno, estoy grabando. Está grabando, ¿verdad? ¿Estoy grabando, Carlos? Sí, sí. Está grabando, ¿verdad? Estoy grabando... No, estás grabando en vídeo. ¿En serio? Sí. Hijo puta.
I refuse to look back, thinking days were better just because of your
By the bend in the road lives such a lucky boy. He loves to let it show. No matter heads or tails, seems like the wind is always in his sails. He's got a four-leaf clover tattooed on his arm. I guess someone like him doesn't really need a lucky charm. With you. Hey, maybe you could share some of this with me. Ooh, and I could be lucky, I could be lucky, Jimmy just like you. Many think they know he's made the devil's deal. None of this is real. When he rolls the dice, you can see by his grin, he knows he's gonna win. He's got a four-leaved clover tattooed on his side. I guess someone like him doesn't really need a lie. Put some donkey, y'all. She's in superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go! She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain. Outside, inside out, she's living la vida loca. She'll put you and pull you down. Living la vida loca. Drinks the water, makes you order French champagne. Drink, drink, drink. And once you've had a taste of her, you'll never be the same. Yes, she'll make you go insane. Outside, inside out, she's giving you vida loca. She'll put you and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's the color of mocha. To find what I've become. Walk along the path.
light it up, let's light it up until our hearts catch fire. De hondo dramatismo. Ana va al precipicio. Hostia puta. It's no secret that the boat of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times. Ahora vas a llegar a una repisa. Hello from the outside.
Thank you.